Y pues nada más comentarle también a la audiencia que el día de ayer estuvimos en Guanajuato, venimos regresando hace unas horas, estuvimos con la familia de Javier Modesto, este niño indígena de la montaña, de Cochoapa el Grande, que desapareció. Sus padres, su madre y su padre y toda la familia, pues son jornaleros agrícolas, tienen que migrar cada año a Guanajuato, a otros campos donde pues viven. Ya ustedes lo verán, recabamos algunos testimonios pues muy, muy importantes de lo que viven desde la montaña de Guerrero para llegar hacia los campos agrícolas y pues la explotación y sobreexplotación de la que son objetos. Y bueno, Ernesto, estuvimos este fin de semana allá porque todavía Javier Modesto no ha aparecido. Pues han pasado ya más de 8 días y él no, desde el 15 de mayo no se sabe nada de él. Y bueno, pues fuimos con su familia, fuimos al lugar también donde desapareció. Y bueno, pues más adelante les estaremos compartiendo pues estos testimonios que hemos recabado allá directamente con ellos, Ernesto. Así es, Violeta. Pues estuvimos ahí en León, Guanajuato, y pues agradecemos también a las compañeras del Centro Indígena Loyola que nos hicieron favor también de recibirnos, de platicar con nosotras y nosotros, platicar con doña Maura, con don Anselmo, madre y padre de Javier Modesto. Tenemos un breve promito, evidentemente llegamos, como bien señala Violeta, de madrugada, así que el día de mañana les estaremos presentando un reportaje pues ya más amplio y en forma. Por lo pronto aquí tenemos un adelanto de este reportaje que les estaremos presentando pues con unos testimonios y unas condiciones de trabajo y de vida. Bueno, consideramos que no debería de tenerlo ninguna persona, no solamente en este país, sino en este planeta. Pero bueno, vamos a ver este adelanto de la entrevista y regresamos. Perdón, este adelanto del reportaje y regresamos con ustedes. Sí, bueno, el día de hoy estamos realizando una búsqueda de Javier, estamos pegando fichas en el centro de la ciudad. La familia de Javier nos pide que no dejemos de buscar a Javier, que sigamos pegando las fichas, que sigamos buscando. Nos hablan de diferentes localidades cerca de San Francisco del Rincón, cerca de León, de Romita. Lo que nos dice la familia es que aquí en el centro de la ciudad es un punto de encuentro de muchas personas comerciantes que van a las localidades. Entonces, el hecho de que aquí estén pegadas las fichas para la familia significa mucho porque es también poder llegar a estos otros lugares. Ya, ahora, ¿dónde estamos aquí ahorita? Aquí justamente estamos en el centro de la ciudad, en el Arco de la Calzada, nos repartimos en 3 células, en 3 brigadas, y comenzamos desde el inicio bueno, aquí lo conocemos como el Puente del Amor, pero desde el inicio del puente que está hacia allá, y hemos pasado por los locales, las ferias, ahorita que están por aquí. Y vamos a seguir por toda esta calle Madero y las 3 brigadas nos vamos a encontrar en Presidencia, que es todo derecho aquí. Son Entonces, tres brigadas. somos 3 brigadas. ¿De qué organizaciones o agrupaciones? Colectivos de madres buscadoras, personas independientes, del centro indígena, sí, personas interesadas. Pues una entrevista que realizó también ahí Violeta a
doña Maura y a don Anselmo, con la gran, gran ayuda y colaboración de una compañera traductora. Así que, pues sí, una historia tremenda, y donde me parece, Violeta, que después, bueno, de este recorrido que hicimos, pues la autoridad estatal tendría y la autoridad federal tienen muchos elementos ahí para darle, para dar con el paradero de quiénes fueron las personas que sustrajeron a Javier de sus padres, ahí en ese pedacito final que usted veía, pues que es el lugar donde precisamente se habían dejado los padres y madres al niño Javier, recargado ahí en un árbol donde aparecía Violeta con doña Maura. Y sí, es una historia que nos parece que tiene usted que escuchar y que las autoridades pues tienen que hacer su trabajo, Violeta. Sí, Ernesto, pues estaremos compartiéndolo en un momento, en un rato, en los próximos días. Y pues sí, han pasado, decíamos, más de 8 días, 12 días exactamente que desapareció Javier Modesto, y pues seguimos haciendo un llamado urgente a las autoridades para que puedan tomar cartas en el asunto y pues hacer todos los trabajos que sean necesarios, porque hay muchas cosas, ya lo verán ustedes en el reportaje, muchos, muchos, como dices tú, Ernesto, elementos, pues que y pistas que está dando también las familiares de lo que pudo, el papá y la mamá, de lo que pudo haber sucedido, cómo se lo pudieron haber llevado, porque ellos estaban pues a escasos 50 metros. También en el reportaje verán, nos metimos justo a donde estaban trabajando, en el surco que estaban trabajando ellos en la cosecha del tomate, y eran 50 metros. Y ahí, bueno, ahí hay pues varias personas pues que pasaron, ellos tienen identificados también a los vehículos, algunas motocicletas, y pues se tendría que hacer un trabajo, decimos, urgente de inteligencia, pues también de varios espacios y lugares estratégicos que hay alrededor y que deben de ser investigados, y que nos parece fundamental también pues dar a conocer esto, pues para que pudiera ser, como tú dices, Ernesto, elementos que la autoridad pueda retomar urgentemente y localizar bien y con vida a Javier Modesto. Así es, Violeta, porque hay muchas pistas, muchos elementos que nos parece que la autoridad sí puede atender. Si fuera un personaje público con mucha fama o algo, créanos, créanos que las autoridades sí seguirían esas pistas así de rápido, y habría una posibilidad real de poder hallar a Javier Modesto, y de hallar a quiénes son las personas que lo trajeron. Hay un video que vamos a pasar solo en off, si le quitas el audio, para que mientras va pasando el video, Violeta, si puedes nada más comentar brevemente este adelanto de son fragmentos que usted está viendo del reportaje que publicaremos el día de mañana en el noticiario Momentum, precisamente sobre este caso, que sabemos que por los medios corporativos pues no le dan mucho reflector, ni los no corporativos tampoco, no le dan mucho reflector. Ahorita todo el tema es electoral, pero mientras están las elecciones, pues hay situaciones pues graves, como en el caso de Javier Modesto, y es un asunto de prontitud. Hay todavía posibilidades de encontrarlo, y de encontrarlo con salud. Así que, pues estas imágenes que usted va a ver y que ahorita Violeta le estará contando un poquito qué lugar es ese. Adelante, por favor. Ahí está Pues Violeta. sí, nos trasladamos de la ciudad de León, como tú estabas ya comentando, hacia este lugar también dentro de León, en la Rayita, me parece, ya ahorita olvidé el nombre, La Raya, creo que se llama. Y en este espacio estaban trabajando los padres de Javier Modesto, como lo vemos ahí en esos surcos exactamente.
En la cosecha del tomate ya venían ellos en la mañana, estuvieron haciendo también cosecha de chile. Era su segunda jornada de trabajo en esto que decimos, pues de la explotación y de la sobreexplotación que viven. Ya estaremos viendo también en la entrevista cómo pues ellos al trabajar reciben, no reciben un salario mínimo, el trabajo es a destajo, se paga pues 40 pesos el costal de tomate. En ese caso, en ese día que estaban haciéndolo, y bueno, habían dejado, les decimos, a escasos 40, 50 metros a Javier. El sol es brutal, brutal, realmente estábamos ayer a temperaturas pues, entre 35 y 40 grados, puede llegar la temperatura muy, muy alta. Y bueno, pues Javier Modesto estaba en ese árbol que ustedes están viendo ahí, en esa sombra a la derecha. Y los papás, como lo hemos compartido, estaban trabajando ahí en esos surcos, mientras él pues, se estaba pues ahí en esa Ese es sombra. el árbol, miren, Ese es el ese es el árbol, sí. árbol donde recargaron a Javier Modesto y a su izquierda precisamente, esa es la milpa donde estaban cosechando el tomatillo. ¿No, Violeta? Sí, así es. Y bueno, ellos lo que comentan es que pasaron dos vehículos, una motocicleta, y que después de que pasaron esos vehículos, mandaron a uno de los hermanos, que también todos están en el trabajo pues agrícola para poder sobrevivir y tener pues algunas mejores condiciones, ¿no? Viven en una situación también de pobreza extrema en León, pero viven, dicen ellos, tendrían una situación más grave si se quedaran en la montaña, entonces tiene que emigrar toda la familia. Y el hermano, ¿no? También está un menor también estaba trabajando, fue a ver a Javier y ya no estaba ahí Javier Modesto, ya se lo habían llevado. Y bueno, pues ya estarán viendo ustedes estos detalles de viva voz, ¿no? Que sería mucho mejor que ustedes lo escuchen del papá y la mamá. Pues cómo vivieron esta situación y cómo están viviendo esta situación de la desaparición. Han recibido un apoyo muy, muy importante del centro que tú estabas comentando, Ernesto, el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, y también, ¿no? De otros compañeros y compañeras que han sido muy solidarios con ellos y que los han estado acompañando, y también pues esta compañera que ha sido fundamental, que llegó también el día de antier, Eduarda, que es una compañera traductora mixteca y que ha sido también, decimos, muy importante, porque a partir de que ella llega, pues se pueden conocer más detalles de lo que ellos vivieron. No hablan pues realmente en todo, la mamá no habla, por ejemplo, el español, el papá pues más o menos, pero no por completo, y pues eso también ha dificultado la situación, así es que también ha sido fundamental este apoyo de esta compañera traductora. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, no, que bueno, mañana estará usted viendo el reportaje, estará escuchando los testimonios y estas puntualizaciones que hace Violeta, pues la estará usted escuchando con muchísimo más detalle de parte precisamente de doña Maura, la madre de Javier, de don Anselmo, y bueno, y agradecerle pues a las compañeras del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, que hacen un trabajo verdaderamente extraordinario. Ya estaremos platicando, estará usted escuchando de viva voz, pues la situación que hay ahí y que ojalá las autoridades pues se pongan a trabajar inmediatamente de una manera muchísimo más expedita y eficaz, porque si bien ha habido una atención, pues no la que podría ser si fuera un personaje público importante. Estamos segurísimos que el nivel de la investigación sería otra, pero ya lo estaremos platicando el día de mañana que le presentemos el reportaje. Por lo pronto, Violeta, pues irle dando la bienvenida. Nada más, Ernesto, yo también agradecerles muchísimo a las compañeras del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, un agradecimiento y un abrazo pues, muy fuerte porque han sido claves en este proceso y bueno, y también ya nos estarán compartiendo pues toda la labor que hacen en León, Guanajuato, pues por estos compañeros y compañeras indígenas, migrantes,
que pues están en condiciones tremendas que también pues iremos conociendo también a través de ellas, del trabajo en específico que hacen con ellos y con ellas y con los niños también, pues que están acompañando a sus padres y que también son parte pues de esta fuerza de trabajo que, insistimos, es sobreexplotada y en condiciones sumamente difíciles, y ellas pues hacen un trabajo fundamental, y en esto, en esta búsqueda de Javier Modesto, han sido claves, Ernesto. Sí, y mire, siempre, ¿no?, la complejidad que uno puede tener a veces cuando está filmando es, por ejemplo, pues que no se puede poner la temperatura, sino uno intenta colocar algunos elementos que se permita uno, que permitan uno entender que es un sol muy, muy seco y es verdaderamente brutal. Y son familias, ¿no?, que como bien le señalaba Violeta, pues en la mañana estaban trabajando la cosecha de chile serrano, que no sé si usted ha trabajado en cosecha de chile serrano, alguna vez algunos tuvimos esa oportunidad de hacerlo, y es verdaderamente terrible, es fuerte, pues, porque se irrita, se hinchan las manos, se hincha sobre todo uno que no está acostumbrado a ese tipo de trabajos, pero hacerlo permite entender de qué estamos hablando y comprender a estos compañeros y compañeras, y de ahí, como bien señalaba Violeta, salen de la cosecha de chile serrano y se van al otro campo, a la cosecha de tomatillo, el mismo día, en la mañana están en una. Es tremendo, ya estaremos hablando más al respecto.